Todavía tengo hambre. Dadme algo de comer. Lo siento, surfista, pero te va a arrastrar la ola. Iron Man. Se aproxima una nave. ¡Cuidado! ¡Va a abrir fuego! Tony, ¿estás bien? ¡Ay! ¡Ay! ¡Y más hay! Gracias a estos ladrillos cósmicos, controlaré el mundo. Aunque quizá primero tendría que evitar que sea destruido. Esto habría sido mucho más fácil si hubieses capturado la tabla intacta en lugar de haberla hecho añicos. Los Vengadores se entrometieron y saben cómo echar a perder los planes malvados. Tu plan todavía es fantástico. No es la palabra adecuada, Dios del engaño. Yo prefiero llamarlo espectacular. Estupendo, quizás. He contratado a varios villanos, canallas y secuaces para que me ayuden a construir el rayo mortal de la muerte del Doctor Muerte. El nombre es un poco complicado. Hablando de eso... ¡Silencio! Tenemos que encontrar más ladrillos cósmicos para poner en funcionamiento mi arma. A tus órdenes, gran señor de la muerte. ¡Escuchad, polis! ¡Soltaría estos peces gordos cuando me traigan unos... ladrillos cósmicos! ¿Por qué no soy yo el jefe en todo esto? ¡Ese tío tiene el cerebro de arena! ¿Ha tomado rehenes en Grand Central en la hora punta? Eso sí que es criminal. Hulk, recuerda que tienes que mirar antes de saltar. Ya, los malos. S.H.I.E.L.D. piensa que tenemos que elaborar un minucioso plan de ataque usando... ¿O podemos entrar a la fuerza? Buen plan. Bienvenidos a Nueva York, caballeros. Menudo caos. ¿Acabamos de limpiar la ciudad? Vaya, así que para eso sirve ese botón. Recuerda que volverás a tu aspecto normal si te tranquilizas. La
habilidad de volar vendría muy bien aquí. Según testigos presenciales, el hombre de arena tiene rehenes en la estación. ¡Arena y Pada! Menos mal que he recargado mi batería esta mañana. Se lucía muy largo. Abominación para entrar. Ha lanzado el coche como si fuese de juguete. ¡Chocáis esos cinco! Hulk, recuerda que volverás a tu aspecto normal si te tranquilizas. Si hay muchos enemigos alrededor, intenta usar ataques más poderosos.
inesperada en la terminal central. ¡Hulk, odia los retrasos! Ahora sé dónde jugar al voleibol la semana que viene. ¡Superhéroes! ¡No pasaréis de aquí! Mira, eso es algo inusual. Un rascacielos que todavía no he comprado. El metro para ir al Google. Supongo que tendré que abrirme paso a tortas. Gracias por venir, Spider-Man. A los Vengadores se os da genial destrozarlo todo. Oye, acababa de cambiarlo. Sabía que había mucho alboroto en torno a tu nombre, Tony. Pero esto es un poco extremo. Tenemos que cortar la energía. Pepper siempre dice que tengo mi manera de entrar. ¿Colgarte de una tela de araña? Ah, sí, claro que puedes.
mi sentido arácnido nota algo. Mi sentido arácnido. ¿Hay algo cerca? Mi sentido arácnido nota algo. Parece que tengo las manos llenas con vosotros. Este tipo no se rinde. Busquemos el modo de acabar con esta cosa. Que volverás a tu aspecto normal si te tranquilizas. Doctor Banner, este sería un buen momento para que te enfadases. Aquí vendría bien alguien fuerte con buenos músculos. Sin esto. Suficiente tengo con que no me entre arena en este traje. ¿Creéis que podéis detenerme? ¡Vais a saborear mis puños! Sus ataques son muy rápidos, como arenas movedizas. Tengo la sensación de estar hundiéndome ahora mismo. Yeah.
voy a destrozar con los puños! Veo que no me entendéis. Os daré un argumento de peso. Mi sentido arácnido nota algo. Coulson, consigue el ladrillo cósmico y asegúrate de que llegue al laboratorio de los Cuatro Fantásticos. Sí, señor. Hull, ¿puedes ayudar a limpiar los escombros? ¿Los ha llamado ladrillos cósmicos? Provienen del surfista al que os enfrentasteis. Reed Richard tiene la misión de averiguar por qué todo el mundo los quiere. Gracias por tu ayuda, Spider-Man. En esta operación siempre habrá sitio para un héroe como tú. Pues voy fatal de tiempo. Mañana tengo examen de trigonometría. Tengo que ir a comprar huevos para mi día y tengo una ansiedad enorme. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué pretenden? ¿Va a impedir que me dé mi baño de hidromasaje? No lo sé. Ojalá lo supiese. Y sí. Tony, vuelve a la Torre Stark y busca respuestas. Debo conseguir todos los ladrillos cósmicos que pueda. Estoy en ello. Pues date prisa. ¿A esto me he rebajado? ¿A depender de patéticas criaturas mortales para mis planes? Al menos tiene un trono bonito y la cara de metal. Director Furia, Reed Richards está aquí. Mr. Fantástico en persona. ¿Has averiguado algo del ladrillo cósmico? Necesitaría un poco de ayuda. ¿Está por aquí Tony Stark? Está trabajando en otra cosa. Hay otro Vengador por aquí. En realidad, soy el primer Vengador, señor. ¿Tienes experiencia en teorías de mecánica cuántica y fuentes de energía nanoderivadas exóticas? Saqué sobresaliente en Historia de América. Director Furia, tenemos confirmación de que algunos ladrillos han caído en el océano. Gil, necesito un submarino de S.H.I.E.L.D. para coger los ladrillos cósmicos. Quiero respuestas. Capitán, ve al edificio Baxter con Reed Richards y ayuda en lo que puedas. Puedo vender bonos de guerra. Gil, otra cosa importante. La comida. Pide unos kebabs. Stark conoce un sitio.
Caballeros, os necesitamos ya en el edificio Baxter. El director Furia quiere toda la información que podáis encontrar sobre los ladrillos cósmicos. Algo no marcha bien. Parece que no funciona el sistema de seguridad. Déjame pasar para que busquemos el modo de apagarlo. Estamos en directo frente al edificio Baxter, cuartel general de los Cuatro Fantásticos, el querido grupo de superhéroes de Manhattan. Parece que alguien se ha infiltrado en el edificio. Testigos presenciales han oído un estruendo en la azotea. ¿Quizá la cosa se haya resbalado en la ducha? ¿O algo más siniestro sobre de Cortés Richards y su séquito? Permanezcan con nosotros para seguir informados. Volar hasta el otro lado. ¿Otro sistema que no funciona? No, por desgracia, funciona perfectamente. Lo que me gustaría saber es quién lo está usando. Los cinco últimos pisos del edificio Baxter son el hogar de los Cuatro Fantásticos. Los planos actuales son una incógnita debido a los constantes cambios de Reed Richards en los laboratorios. Doctor Muerte, aquí el Doctor Octopus. Lo he encontrado. ¡Destruidlos, Octobots! No me detendrán unas criaturas tan insignificantes. ¡Ríndete, Octavius! No nos vamos a alargar mucho para derrotarte. ¡Ja,
no te escaparás con esas piezas, Doctor Octopus. Un laboratorio impresionante para alguien tan poco inteligente, Dr. Richards. Yo me voy a ir yendo. Adiós, héroes de Paco. Va a la azotea. ¡A por él, capitán! Si engancháis algo a ellas. Come on.
ascensor? ¿Es el modo más rápido de subir a la azotea? Lo llamo el Fantasti Ascensor. Seguro que es más rápido que las escaleras. ¡Vamos! Ahí está. Creo que deberíamos pensarnos bien. No hay tiempo. Si se escapa con las piezas, puede que nunca las recuperemos. ¡El Doctor Octopus se escapa! Tendrás que sobrevolar por ese hueco para llegar hasta él. Ahí, capitán. ¿Cuál es el plan? Seguirle allá donde vaya. Cuesta más autobús.
por el bien de todos los frikis. Cuidado, Dr. Richards. Hay mucha altura. Tu trabajo. Quiero fotos para las noticias del bagel en NetCosa o Interfaz. Sí, señor. NetFaz. Conoces bien la red, ¿verdad? ¿La red? Sí. Es mi trabajo y mi hobby.
¡Doctor Octopus! Eres médico, ¿no? Porque me duele mucho por aquí, por aquí, por aquí. Tu seguro médico es barato y no cubre visitas en el trabajo. ¡Parker! ¡Parker! Necesito imágenes de esto para la web. ¿Es tan complicado para una vez que la noticia viene a buscarnos? Puedes grabarlo con tu móvil, JJ. Si es que sabes cómo encenderlo. Hola, chicos. ¡Nunca me atraparéis! ¡Estáis perdiendo el tiempo! Menos mal que estabas por aquí, Spider-Man. El Dr. Octopus ha robado unos materiales. Ya les importa.